Me parece que los ciudadanos deben presionar siempre que sea posible a los diputados, siempre que el objetivo de esta presión sea legítimo, sea no violenta y esté al servicio de la ciudadanía. Si pensamos en una democracia bien arraigada como es la democracia británica, nos damos cuenta que cada uno de los diputados tiene en su circunscripción electoral un despacho abierto, algunas horas por semana al público, en las cuales los ciudadanos acuden en las horas señaladas para indicarle al diputado cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad y qué es lo que ellos desearían que este diputado hiciera. En la democracia del Estado español esto no funciona de esta manera, pero en cualquier caso yo entiendo que es perfectamente legítimo que los ciudadanos expresemos a nuestros diputados cuál es nuestro deseo y qué es lo que nosotros pensamos que debería ser su intención de voto. Y esto más bien a aquellos que nos gobiernan debería satisfacerles, porque es un perfeccionamiento democrático. La disciplina de voto es una aberración democrática. Ni en este caso, de este proyecto de ley, ni en ningún otro caso, los diputados han de tener disciplina de voto. El voto ha de ser libre. Y en la política, evidentemente, la libertad de los diputados ha de estar por encima de cualquier cosa. Sé que esto no funciona así: que los diputados, incluso el día en que son nombrados diputados, firman un boletín de dimisión que el partido pondrá encima de la mesa el día en que este diputado no obedezca la disciplina de voto. Pero esto es una vergüenza. por lo que yo conozco a la PA, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y a su manera de actuar hasta ahora, no veo ni lejanamente que exista la posibilidad de que se los pueda acusar de presión o de acción, digamos, poco oportuna frente a los diputados. Y mientras las actuaciones sigan como hasta ahora se han visto, me parecen razonables, justas y además necesarias, a vida cuenta la desgracia que en este país impera sobre la gente afectada por la hipoteca, los desahucios que ha habido, las viviendas vacías y la actuación pésima de los bancos que no quieren facilitar estas viviendas a aquellos que las necesitan. Por tanto, esto es una actuación perfectamente legítima. Durante la Guerra Fría siempre existía una amenaza nuclear mutua. Sin embargo, dada la distancia geográfica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las armas llamadas de largo alcance eran muy poco eficaces. En estas circunstancias, Estados Unidos pensó que tenía un aliado en Europa, a través de la OTAN. Estos cinco países que se avinieron a esta situación fueron Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y la Gran Bretaña. En Holanda, en aquel momento, había un fuerte... movimiento pacifista, inspirado en aquel momento, y quizá también posteriormente, por muchas confesiones religiosas cristianas, los pacifistas holandeses pensaron que quien debería tomar la decisión serían los diputados. Y entonces organizaron una campaña Para sensibilizar, para ayudar a tomar la decisión a estos diputados. Por poner un ejemplo, no sé las cifras exactas, pero si nos imaginamos que en Holanda, pues hay 300 diputados y diputadas, organizaron un grupo de 900 pacifistas a razón de tres por diputado. De esta manera, cada uno de esos pacifistas tenía la misión de convencer al diputado sobre cuál debería ser la orientación de voto que deberían tomar en aquella convocatoria que se les había hecho. Un pacifista solía visitar pues, al diputado por la mañana cuando llegaba a su puesto de trabajo, le preguntaba cuál era la situación en la que se encontraba y cuando llegaba al mediodía a su casa a comer se encontraba con un segundo pacifista, o una segunda pacifista, llamémoslo turno del mediodía, que le explicaba un poco más al diputado cuál era su preocupación y cuál debería ser la orientación de su voto. Y por si todavía quedaba alguna duda, había un tercer pacifista de reserva que por la noche o en otro momento determinado seguía instruyendo al diputado. ¿Cuál fue el resultado de esta campaña? Después de estas tres o cuatro semanas de instrucción a los diputados, llegó el momento de la votación y el Parlamento holandés no aceptó favorablemente. En un primer momento dio una moratoria. Que después al final se convirtió en una negativa a la instalación de estos misiles en Holanda. De manera que se demostró que los ciudadanos bien preparados y bien organizados pueden conseguir una orientación de voto determinada por parte del Parlamento.